La pandemia del COVID-19 ha arrebatado muchas vidas a nivel mundial. Nuestra región no ha sido exenta de esta afectación. Muchos familiares han sufrido a causa de esta enfermedad e incluso muchos han muerto sin poder despedirse de sus seres queridos. En este sentido, en Huracán Recinto Bilbi se desarrolló el tercer simposio de salud mental con el lema Fomentar la salud mental es responsabilidad de todos. Tenía como objetivo, digamos, valorar el tema del duelo después del impacto, digamos, del coronavirus o de la pandemia, digamos, que ha estado afectando la vida de las familias, pero también de la vida de las personas, digamos, como personas, ¿no? Y en ese sentido, pues, entonces hubieron varios temas que tenían que ver, digamos, cómo es la respuesta de las personas, pero también qué cosas debemos de hacer para ir asumiendo el duelo desde la pandemia, digamos, y que las familias, digamos, puedan ir asumiéndolo de manera gradual, ¿no? Básicamente fue por ahí. Nosotros como universidad siempre vamos a seguir manteniendo, digamos, este tema que está adquiriendo mucha relevancia en la vida de cada persona y vamos a seguir proyectando, digamos, este tipo de simposios para poder, digamos, dar a conocer los diferentes contextos que se van desarrollando. Esta actividad se desarrolló en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, con el objetivo de sensibilizar y fomentar el cuidado de la salud desde el conocimiento occidental y ancestral para prevenir el COVID-19. Es muy importante estar abordando estos tipos de temas, en este particular el duelo, ¿verdad?, desde el contexto del COVID, cómo ha venido a trastocar en nuestras comunidades, en nuestras familias, y aprovechamos este espacio, ¿verdad?, para poder abordar y desarrollar estos temas que nos vienen a sensibilizar a las nuevas formas de convivencia, ¿verdad?, la sensibilidad también hacia la protección, el cuidado que nos ha venido con esta nueva pandemia. Entonces, para nosotros sí es importante abordarlo también desde ese conocimiento occidental y desde ese conocimiento tradicional, ¿verdad? Estos ambos conocimientos exógenos y exógenos donde puedan articular y hacer propuestas para nuestras comunidades es muy importante. Los participantes agradecieron a la universidad por realizar este tipo de encuentro y manifestaron que la información les servirá de mucho en sus vidas y que podrán aplicarlos en su vida profesional. Realmente es una oportunidad muy buena que nos ha facilitado la universidad. Por ende, nos ha brindado informaciones que desconocíamos acerca del duelo, cómo afrontar un duelo durante la etapa del COVID, cómo las personas que perdieron un familiar o un ser querido han podido afrontar esta situación, este duelo. Entonces es muy importante, ya que nos facilita conocimiento acerca de cómo podemos abocarnos en la espiritualidad, el amor, la resiliencia y un sinnúmero de factores. Primeramente, a mí me pareció sumamente interesante todas las temáticas abordadas acá, de diferentes perspectivas. Creo yo que esto me va a servir mucho para poder implementar una mejor estrategia de intervención para algunos futuros casos que se van a presentar, porque sabemos muy bien que a raíz de todo lo que hemos estado viviendo se van a ver muchos casos debido a esta pandemia. Entonces esto es como una herramienta que nos va a ayudar a facilitarnos mejor a nosotros para poder realizar un mejor plan de intervención para todas esas personas que están atravesando pérdida por fallecimiento de las personas con COVID. Entonces también nosotros como personas individuales también nos va a servir para hacer frente a estas situaciones y más si ya hemos tenido pérdida con personas que se han enfermado con COVID. Entonces es muy importante y nos va a ayudar demasiado.
Yo como estudiante finalista de la carrera de psicología, realmente es de suma importancia poner la salud mental hoy, de hoy en día, porque sabemos que realmente nosotros estamos pasando por un momento difícil en el mundo entero, y es por eso la salud mental debe de enfocarse mucho, porque se han visto de que desde este enfoque realizar este tipo de o compartir este tipo de espacio para poder concientizar a la población en general de qué manera poder prevenir, número uno. Número dos, la terapia prácticamente desde nuestro enfoque como psicólogo para brindar ayuda a esas personas que realmente quedaron con una trauma en sí, podríamos decir con una trauma. Eso es la manera como nosotros vayamos a ir sensibilizando en sí con la terapia a mano para poder liberar, o necesitaría como que tomar muy en cuenta la salud mental. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.